Esto es Ya Noticias Contrarreloj. A todos ustedes, nuestros queridos oyentes y seguidores también a través de nuestros Noti Podcast, deseándoles un excelente martes para que no te apartes de la información en tu nueva radio ya. Pasamos de inmediato con nuestras noticias contrarreloj correspondiente a martes 28 de mayo 2024. España, Irlanda y Noruega reconocieron oficialmente este martes a Palestina como Estado. El primer ministro irlandés, Simon Harris, pidió a su homólogo israelí que escuche al mundo y detenga la catástrofe humanitaria en Gaza, donde han causado la muerte de más de 37 mil personas. En Nigeria, hombres armados a bordo de motocicletas asesinaron a 8 personas y secuestraron al menos a unas 150. El hecho ocurrió en el centro de Nigeria. La tormenta tropical Remal en la India provocó el derrumbe de una cantera, provocando la muerte de 13 personas y dejando otras 16 en calidad de desaparecidas. En el 2023, siete trabajadores murieron en la ciudad de Mamit al derrumbarse una cantera de piedra, y en el 2022 al menos 12 trabajadores murieron en otro colapso similar. Esto es Noticias Contrarreloj para que usted se actualice de lo que ocurre en el mundo y Nicaragua. El tifón Eviniar causó la muerte de 7 personas en Filipinas y el desplazamiento de miles de afectados por las severas inundaciones y caída de árboles. El fenómeno climatológico también obligó el cierre de varios puertos y dejó a miles de pasajeros varados. En el 2013, el tifón Haiyan, uno de los más poderosos registrados en historia, dejó a más de 7.300 muertos y desaparecidos en Filipinas. Vamos hasta México, donde una pareja de adultos mayores fueron encontrados sin vidas y amarrados de las manos dentro de su vivienda en Morelos, México. La policía presume que el móvil del doble crimen fue por el robo. En Puerto Rico, 3 niños de 7, 10 y 12 años se encuentran graves al ser impactados por un rayo en una playa en el municipio conocido como Isabela, en Puerto Rico. Un video captó el momento en el que el rayo impacta a los 3 niños cuando estaban en la arena frente al mar. Vamos a Centroamérica. En Guatemala, las autoridades revelaron que en el 2023 ocurrieron 600 femicidios, de los cuales el 68% fueron cometidos por exparejas de las víctimas. Así lo reveló este reciente estudio. En El Salvador, un hombre fue detenido por los agentes policiales tras ser grabado mientras golpeaba salvajemente a su mujer en el departamento de La Paz. Según las autoridades salvadoreñas, entre el 2019 y el 2022 se registraron más de 93 mil casos de violencia contra las mujeres. En Honduras, un estudiante fue asesinado a balazos por desconocidos mientras visitaba a su novia en Tegucigalpa. Testigos dijeron que los desconocidos entraron al inmueble, encañonaron al joven y lo sacaron de la casa para matarlo. Nos quedamos en el plano pinolero. Nicaragua. Don Ramón Sánchez Flores, de 57 años, murió impactado por una camioneta en la ciudad de Chinandega. El ahora occiso caminaba en estado de ebriedad y al intentar cruzar la vía de manera imprudente fue impactado mortalmente. Siempre en Nicaragua, una mujer de identidad desconocida de unos 35 años de edad murió atropellada por un furgón de los semáforos del mayoreo 3 cuadras arriba aquí en Managua. Testigos dijeron que la fémina andaba en presunto estado de ebriedad y al intentar cruzar la vía de manera imprudente fue impactada por el pesado vehículo. Atención, porque las condiciones climáticas también las conoce aquí en nuestro Noti Podcast para todos nuestros oyentes. El INETER informó que en las próximas horas se espera el ingreso de la primera onda tropical, que generará precipitaciones ligeras y moderadas en gran parte del territorio. Las autoridades hicieron un llamado a las embarcaciones pequeñas en el Caribe a tener cuidado a la hora de zarpar, dado que las olas podrían alcanzar alturas entre 1 y 1.5 metros. Mientras que en Venezuela las ondas tropicales 2 y 3 de la temporada se aproximan a ese país. Actualmente el fenómeno climatológico se encuentra sobre el Atlántico Central Tropical y se desplaza a una velocidad de 28 kilómetros por hora. Esto es todo de momento en nuestras informaciones. Gracias por estar en sintonía de la superlíder del dial en La Voz Ya. Ya. Noticias Contrarreloj. Cristian Medina, su servidora para todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima. Esto es Ya. Noticias Contrarreloj. Ya.